Amor, ¿qué tienen las mujeres en medio de las piernas? La cuca. Ay, ¿qué es eso? ¿Las rodillas? ¿Cómo te llamas tú? María José. Bueno, ok, cuéntame algo. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú te quedas solita en tu casa? Llamo al Manuel. ¿A Manuel? Sí. ¿Quién es Manuel? El Manuel. ¿Manuel? Ellos saben. A ver, no estoy comprendiendo. A ver, tú llamas a Manuel. ¿Qué me quieres decir con eso? Lo llamo y él viene. ¡Diablos, señorita! ¿Y quién es Manuel? Es el equivalente a Manuela. Ya. Venga, cobro por decir piropos, venga. ¿En serio cobras por decir piropos? Sí. A ver, dime uno. No puedo, en realidad eres demasiado linda para cobrarte. Ay, tan... Págame, estúpida, si son $10. Te acabé de decir uno. Vas-y, essaye de bouger. Vole-toi. Ça tient. Inicia la carrera, cae la canica y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito complicado, en un circuito con muchas curvas, también, por supuesto, con mucho toque. Podríamos decir que hay canicas que podrían salir fuera del circuito, podría salir el safety car, y de momento se pone en cabeza esta canica blanca, esta canica de azul clarito, seguida por la canica de azul oscuro, manteniendo un buen ritmo en todas las curvas, y como veis hay mucho bache, hay incluso dos caminos, por lo tanto la posibilidad de acabar fuera es muy alta. La canica blanca que se ha quedado enganchada en esa curva, la de azul oscuro se pone por delante, llega una negra de hecho por la derecha, por el segundo camino, pero no se va a poner primera, se mantiene en primera posición la canica blanca, la canica azul clarito. Qué bien está haciendo el zigzag, qué bien está haciendo la izquierda derecha, qué bien está haciendo todas las curvas, qué bien está manteniendo la primera posición, le está siguiendo la canica de azul oscuro, cuidado que se puede poner en cabeza y de hecho lo consigue, pero mantiene otra vez el liderato, la canica blanca, que no va a dejar esa medalla de oro.